Son alarmantes las cifras crecientes de muertes violentas que se siguen presentando contra las mujeres en el país. En lo corrido del 2024, con corte al 3 de julio, se ha conocido la ocurrencia de 121 feminicidios, de los cuales 81 fueron perpetrados presuntamente por la pareja sentimental o expareja. Como procuradora general, reitero nuevamente a las entidades y autoridades del orden nacional y territorial que deben dar prioridad en sus agendas a cada una de las graves problemáticas que afectan especialmente a las mujeres. Es necesario mostrarle a la sociedad el compromiso y una respuesta institucional contundente. En el Atlántico se han presentado 32 homicidios a mujeres, de esos 16 casos en la ciudad de Barranquilla, ocurriendo el último el día de ayer en el municipio de Soledad. Ante estos hechos... He decidido convocar de manera urgente para el próximo martes 16 de julio la cuarta mesa de seguimiento a la situación de violencias en esta zona del país. Necesitamos compromiso y respuesta institucional que de manera articulada frene esta pandemia de homicidios contra las mujeres.